Hoy con Grace Castro, que ha venido muchas veces a nuestro programa, pero sí que estrena plató y este Chester para compartir conmigo. ¿Qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? Bueno, traer a Grace siempre está fantástico, porque ella siempre viene cargada de proyectos nuevos y cuando creemos que ya no puede sorprendernos más con esos mercadillos tan especiales que hace, pues se saca de la manga un Sunday Market, ¿no? El Día de los Desenamorados. Sí, el Sunday Drama, sí, el Sunday que tiene drama. Market. Y decía yo, me queda algo por el medio. Bueno, primera edición del Sunday Drama, fantástica, y ya preparando la segunda, ¿no? Sí, fue un éxito, la verdad. Es que fue una idea que llevaba tiempo así madurando. Surgió un poco en Londres, de Londres salieron muchas ideas. De los brunch de los domingos con mis compañeras de piso y dije yo con esto tengo que hacer algo más grande porque los domingos son días de drama, todo el mundo tiene un drama el domingo o no le gustan o les da pereza porque empiezan la semana o todo el mundo está con sus churris y te quedas así descolgado, descolgada. Bueno, yo creo que el domingo, aparte de descansar, que está muy bien, es el día aburrido por excelencia. Sí, y no hay nada que hacer, todo está cerrado. Sí. Entonces, bueno, pues junto con mis compis de Unitaria, que es una maravilla trabajar con ellos, pues hicimos esta propuesta conjunta y salió súper bien. El primero tuvimos mariachis, dos DJs, muchos sorteos, porque tenemos gente que apoya este proyecto y que colabora. ¿Qué más? Actividades para niños, pintacaras. Que eso es importante, porque es una de las cosas que yo creo que le falta a los aperitivos, ¿no? El domingo, además, que es un día muy familiar, igual que pasa con el sábado. ¿Y qué hacemos con los niños? Pues hay que integrarlos también en esta propuesta del aperitivo sin interferir. Exacto. Que estén entretenidos, que los padres puedan tomarse un vermú y que los niños también disfruten. Entonces, la primera edición lo conseguimos. Hasta ya las 4:30, 5, a partir de ahí ya es para los mayores. Bueno, ya tenemos preparada la segunda edición, ¿no? Que sí. Va a ser ahora en febrero. El primer fin de febrero, sí, el 3, el domingo 3. ¿Mariachis otra vez o vamos no. a hacer sorpresa? La temática es así un poco traviesa, digamos, picantona, se nos ocurrió por una serie de circunstancias que nosotros, o sea, no lo dijimos nosotros, surgió sin querer. Entonces tenemos un grupo que se llama Aparato, que estrena. Tenemos también unos sorteos que gracias a todo esto, ¿no? Este conjunto de sorteos, el nombre del grupo y todo, pues a mi compi Fer se le ocurrió que podríamos hacer esta temática, ¿no? Porque tenemos, pues los sorteos son una degustación de ostras con champán, los libros son con temática erótica, hay una cena para dos personas en un restaurante del Grove, entonces dijimos, venga, ya está, ya tenemos temática. ¿Y qué pasa los domingos aburridos? Pues que nosotros le damos esa chispa. Os veo un poco canallas, ¿sí? Un puntito sí, hace falta. Bueno, y hablando de erotismo, de noches canallas, también tenemos una noche muy especial, que es el Día de los Enamorados, 14 de febrero, San Valentín, el Día del Amor por excelencia, al que, como no, desde Univale han dado una vuelta. Sí, ¿no? Nosotros se lo vamos a dedicar a esas almas solitarias, a los desenamorados del amor. Entonces, pues eso se nos ocurrió un poco porque, a ver, ¿por qué febrero tiene que ser para los enamorados? Qué pereza, dices tú, ¿vale? ¿Y quién no está enamorado o qué? Y quién está buscando algo o quién no busca, pero quiere conocer. Entonces dijimos, venga, pues nosotras el 15 vamos a celebrar el Día de los Desenamorados. Y lo que vamos a hacer es un encuentro, un meetup, para personas que se quieren conocer directamente. Pues esto vino a raíz un poco de las cenas secretas, hicimos un especial First Dates, que fue muy curioso y a raíz de ahí nos dimos cuenta de que hay un público que sí que pide eso y quiere eso. Entonces hicimos, bueno, se nos ocurrió hacer un formato un poco más informal, más pequeñito, no es una cena, pero es un picote, unos vinos y unas dinámicas muy divertidas para que la gente se conozca. Ya parten de un formulario que tienen que cubrir previamente. A mí me encantó eso porque de repente veo la inscripción y digo, qué extraño, ¿no? Que te dé directamente. Y ya cuando veo el formulario digo, bueno, tiene tela, esto tiene va tela. En serio. Sí, totalmente. Esto va en serio, ¿a quién quiero conocer? Exacto.
Pero es que al final es algo que nos pedía, que pedía el público. Nos movemos mucho por lo que vemos que va, por la necesidad, ¿no? de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de la gente que acude a nuestros eventos. Y dijimos, venga, vamos a probar con esto, a ver qué tal sale. Y de momento bien, bien. Bueno, Grace, que es la mitad de Oniva, y un beso enorme desde aquí a su otra mitad, que es Rocío Liz, y que de repente hacéis una serie de eventos, yo creo que muy diferenciados del resto. Uno de ellos, como decías tú, eran las cenas secretas, que de repente es, me apunto a una cena, puedo ir con o sin amigos, pero no sé ni a quién voy a conocer, ni dónde va a ser casi, hasta poco antes, ni qué voy a degustar, pero lo que es déjate llevar y apúntate a este evento. La gente, ¿cómo lo ve esto? Pues al principio lo veía con... les daba como reparo, ¿no? Yo creo que de ahí los prejuicios, porque la gente lo veía que era como cenas de citas, y en realidad luego sí que pueden ser de citas. Oye, que si tú conoces a alguien, tengo entendido que alguna parejita de alguna cena salió. Puertas abiertas al amor. Claro, nosotras ponemos la situación y todo lo que está en nuestra mano para crear un ambiente chulo, divertido, que conozcas gente, que abras tus círculos, porque también hay mucha gente pues que eso viene es nueva en la ciudad, uh-huh. o que se quedó descolgada, lo típico. Se hace muchísimo networking también, lo cual es muy bueno. Uh-huh. Y aparte, bueno, pues sí que hay gente que viene a conocer. Pero al principio se lo tomaban como, lo enfocaban solo para citas, y era como una barrera, hasta que empezaron a ver que no, que realmente son cenas abiertas a... Es una experiencia, es una aventura, lo vendemos como una aventura, como una manera de romper la rutina, una manera diferente de salir y conocer gente. Bueno, y casi conocer sitios diferentes, porque tampoco es nunca en el mismo sitio, y a veces incluso en sitios muy curiosos, no en restaurantes al uso, ¿no? No, en restaurantes al uso lo hicimos en dos solo, pero los transformamos totalmente. Uno fue en la terraza del NH, que fue la primera cena que se hizo fuera en julio del año pasado, y otra en el Grove, en un sitio en la playa, que iba a ser en la playa, pero calculamos mal la marea, entonces hicimos el aperitivo en la playa y luego subimos, pero convertimos la terraza en un oasis. Y luego pues invernadero, en una galería de arte, en un estudio de una pintora, en la chocolatería, que esa fue preciosa. Vamos cambiando. Yo me estoy riendo con la grovense esta de pro, que calcula mal las mareas. La isleña esta que dices tú mal. Pues sí, calculé mal las mareas. No se puede estar a todo. Eso te pasa por haberte ido a vivir a Londres. Sí. Sabes que no tiene ese punto. El río no es lo mismo. Ahí el río Támesis. ¿Cómo fue la experiencia de Londres? Decías que de allí te habías traído muchísimas cosas, ¿no? Fue fantástica. ¿Todavía están funcionando esas cosas en tu cabeza? Sí, fue fantástica. De hecho, echo de menos la ciudad. No echo de menos vivir allí. A veces sí, pero claro, es que Londres es una ciudad que necesitas una energía brutal para vivir allí y mucho dinero, si quieres vivir bien. Y como a mí me gusta vivir bien, dije, me vuelvo a Santiago, que es mejor calidad de vida. Pero, y me llevo toda la experiencia que cogí en Londres, que fue mucha, ¿no? Fue muchísimas vivencias, y es que en Londres yo salí a la calle, y cualquiera que viva allí, sales a la calle y estás todo el rato recibiendo estímulos. Sí, con que estés un poco open mind y te dejes de empapar de todo lo que está pasando y seas un poco esponja, la verdad es que te da para ir tirando bastante tiempo. Sí, es que además es eso, es que recibes estímulos todo el rato, entonces... y allí, claro, es como, yo creo que es más fácil incluso emprender, y es que te encuentras una cafetería dentro de una tienda, o ves mil cosas, mil ideas de negocios que aquí a lo mejor, bueno, muchas no son viables porque tampoco el público es el mismo ni la cantidad de gente, pero sí que me traje muchas ideas y bueno, y poco a poco así se llevan a cabo. Unas funcionan mejor, otras, bueno, pues hay que pararlas o hay que esperar. De hecho, las cenas, hace 6 años que tenía la idea de las cenas en la cabeza, y el año pasado empecé a llevarla a cabo, con lo cual hay cosas que necesitan tiempo. Uh-huh. Pero fue una experiencia que, una, le recomiendo a todo el mundo,
y no solo Londres, que o sea, hay otros sitios, ¿no? Y otra que sí que, bueno, que tanto para... Más para vivir, que de vacaciones no es lo mismo. Bueno, y otras propuestas también se consolidan casi desde el minuto uno, que es lo que le pasó a los markets que haces en el verano en el Náutico de San Vicente, que ya es como imposible un verano sin el market sí, de Oliván. Sí, ¿no? Ahí sí que son 6 años ya haciéndolo y es como el único, es el showroom anual, solo se hace uno al año y se hace en el Náutico y sigue funcionando y es muy divertido, además, claro, la playa, siempre nos hace, bueno, menos 2 veces que hizo así un tiempo así un poquito malo, claro, estar ya la actitud de estar en la playa, cócteles todo el día, sí. Cosas preciosas de los artesanos de aquí, de Galicia, de Coruña, de Vigo, de Orense, sí. Luego pues música en directo, gastronomía, pues siempre funciona muy bien. Bueno, pues ya lo sabemos. Próximas citas. Empezamos con el 3. El 3 es el Sunday Drama. Y el 15 de febrero, el Día de los Desenamorados. Que yo animo a los chicos a que se apunten más. Porque las chicas somos más atrevidas y nos lanzamos ahí a la piscina, pero a los chicos les cuesta. Pues todos los chicos que quieran pasar una noche divertida, que se apunten a esta cena, que yo creo que tiene muchas posibilidades este Día de los Desenamorados que van a proponer Oniva. ¿Quién quiere apuntarse? ¿Qué tiene que hacer, Reis? Pues nos tiene que escribir a info@helooniva.es, bueno, entra en nuestra web, que es helooniva.es, y ya desde ahí directamente nos escribe un correo o nos llama, que tienen el número de contacto, y ya les contamos el procedimiento para reservar. Y ya directamente van a inscribirse y cubrir ese bonito formulario que los va a orientar un poco más. Es muy divertido. Bueno, yo creo que deberías venir a contarnos, ¿eh? Sí, sí, después yo vengo, ¿eh? Pues ya lo saben, apuntadas las dos citas. Primera el Sunday Drama, un mercadillo muy especial que se va a celebrar en Unitaria, y después nos vamos a celebrar ese Día de los Desenamorados, que además está a la vuelta de la esquina. Grace, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos ya, Natalia Alcaide nos está esperando con muchas noticias que estoy segura nos van a llevar a Madrid. Pues hoy, bajo la mirada de Natalia, nos vamos a Madrid, ya lo decía yo. Madrid, Natalia. Cómo me gusta esa cita que tenemos todos los años. Es nuestra mejor... señal de identidad en cuanto a la moda. Hay gente que a lo mejor está más cansada de ver siempre Madrid y le gustaría ir a París, Londres y Milán. A mí también, todo tiene su contexto. Pero Madrid es una fecha muy señalada, muy importante, que debe prevalecer siempre para la moda española. Es muy importante. ¿Te gusta en general ir a los desfiles o eres de las que piensas que ya hubo mejores tiempos para la Mercedes Fashion Week? Ya hubo mejores tiempos para la Mercedes Fashion Week. Es una pasarela que me encanta y quiero seguir yendo porque soy muy fiel a mis amigos diseñadores, pero es una pasarela que, bueno, que tiene que haber muchas más novedades para que tenga connotaciones más de moda. Está muy bien, pero bueno, después de ver a lo mejor otras pasarelas, pues habrá que esperar un poquito para equipararse. Pero bueno, es una cita que ya voy ya por defecto, ¿no? Porque me gusta mucho también. Apoyar más que nada. Y ver, y lo más importante, como dicen ahora, la juventud. Dejarse ver, mirar y dejarse ver. ¿Qué desfiles vas a ver así en principio, que tienes ya en tu agenda cerrado? Bueno, pues en un principio a mí me gustaría ir a ver todos y sobre todo que tú me acompañaras. ¡Ay! Pero como no tenemos tiempo, tenemos este muchas ocupaciones. Año no, pero lo vamos a dejar apuntado para la próxima edición. Pero la de París, la de Londres, ya. La de Milán. Hay que buscar una excusa para ir a todas. Aunque sea un ratito. Es verdad. Pero bueno, mi intención sería verla, a lo mejor, eso ya lo he hecho, o sea, verla todo desde este año es del 24 al 29, he ido muchas veces a verla desde toda la semana, es muy cansado, o sea, es agotador, pero es divertido, porque es cuando ves realmente lo que se cuece en el mundo de la moda española. Es muy diferente a las veces que yo he ido antes, que había ido toda una semana, ahora que puedo ir por cuestiones de trabajo pues un día o 2 días, o me concentro solamente en las que más me interesa y que quiero ver, que es el caso de esta vez.
la pasarela que empezó el 24, imagínate, desde el viernes, hoy sábado y hasta termina el martes, a mí ya me resulta imposible. Entonces concentro todo, voy a ir este lunes, yo termino el programa aquí, ya cojo un avión y ya me voy. Y voy a ver las de Jorge Vázquez, Malne y algún desfile más que tengo ahí pendiente. Si me da tiempo, con cuestión de agenda, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el desfile que más te gustó de todos los que has visto en estas últimas ediciones de la Fashion? Bueno, hay muchos que me han impresionado. No sería correcto a lo mejor decir la puesta en escena de uno, la puesta en escena de otro. A lo mejor cuando me atreva más, te diré pues más... más específico cuál me gusta. En realidad me gustan todos porque siempre me sorprenden. Cada año se superan y sobre todo lo que más me gusta es el street style de la pasarela. Más que en sí la pasarela, que no debería ser, que tenía que hacer. Me gusta la gente, lo acompaña. Cómo la gente se esfuerza, ver cómo van vestidos, qué es lo que llevan. Ahí ves realmente las tendencias. ¿Quién son más amigas de unos diseñadores que otros? Pues podríamos discutirlo incluso. También, eso. Pues lo discutimos. Sí. Sí, a mí cada vez me gusta más la pasarela, aunque a veces hagan propuestas que no me gustan tanto. Y me gusta menos todo lo que se mueve alrededor. Fíjate, de las primeras ediciones que empecé a ir yo hasta ahora, creo que cada vez me gusta menos todo lo que se genera alrededor. Porque claro, sí, yo ya sé por dónde vas, que ahí coincidimos. Muchas de las personas que están en el front row o en las filas posteriores, bueno, detrás, no siempre son gente que sabe de moda. Van ahí para ver, dejarse ver y decir, yo apuesto por este diseñador, ese diseñador apuesta por mí, etc. A lo mejor sin tener ningún estilo para a la hora de elegir moda. No son los realmente de cultura de moda, es pues los que realmente importan, que siempre los que están, que más o menos ya los conocemos, los que controlamos, los ediciones de revistas, los editores de moda, etcétera, etcétera. Esos también opinan como tú, que se cansan de lo que hay alrededor. ¿Y no te da también la sensación de un poco el disfraz? Es decir, a mí me gusta me gusta ver personas que van a la Fashion Week con su estilo preparado para la Fashion Week, pero su estilo, el personal. Yo te puedo ver a ti cualquier día y estoy segura que te podría ver igual en ese desfile, en ese contexto, ¿no? Sí. Salvando que tú no te vistes igual cuando vas a una fiesta que cuando vas a una reunión, pero para un desfile que sea tuyo. Y yo lo que veo es mucha gente disfrazada para ir de hoy me toca desfile, entonces voy disfrazado y vas viendo 8 paradas antes de metro quien va a la Madrid Fashion Week solo por las pintas que lleva para ir de pasarela. Y a mí eso es lo que cada vez me gusta menos, porque me parece muy impostado. A ver, tú lo que ves y lo que vemos todos, que tienes razón, yo le llamo los especímenes. Es decir, todos aquellos que dicen que van a la Fashion Week, porque eso es lo que es, se quedan en las zonas comunes, donde aquí estoy, me hago 80 fotos y tal. Pero esas personas que van tan excesivamente disfrazadas después no son los que entran en los desfiles. Tú ya sabes que después, como el mundo ahora de las redes es como muy artificial y muchas de las Instagramers famosas pues hacen que van y después los propios diseñadores no las invitan porque no quieren dar esa imagen. Invitan a realmente ahora están haciendo como una especie de criba, que es un acierto, donde realmente se juntan con personas que sí se sienten identificados con su marca, que eso es lo que estamos intentando ejercer allí una línea muy divisoria para decir, mira, esto es el disfraz, y esto es lo que realmente entendemos, lo que lleva esa persona. Porque hay gente que ni siquiera sabe a dónde va. Dice, voy al que me dejen pasar, al que me pueda colar, al que sobra una invitación. Entonces les da igual, no valoran. Entonces, las que realmente nos gusta la moda, pues vamos, precisamente nos trasladamos para ver que vamos a ver un espectáculo, que es lo que a mí me gusta. Es como una antesala de lo que vamos a ver después en la calle. Evidentemente, lo que vamos en la pasarela después se reinterpreta, no es todo justo, porque hay gente que me dice, yo he visto en la pasarela tal cosa, esto, tal, y después voy a las tiendas y no cuenta. A ver, es una interpretación después, ya sabes cómo funciona, pero los que van disfrazados, a lo mejor se ponen ese disfraz que después no funciona en la calle, solo funciona porque dices, vas a la pasarela Fashion Week. Y he visto cada cosa que digo, Dios mío de mi vida, me he hecho a correr. Todo el mundo se cree muy divino de la moda y es muy pocos los que son divinos de la moda. No sé. Bueno, adelántame algo, ¿qué crees que va a ser la pasarela de este año? Bueno, este año estoy muy contenta porque vienen unas cuantas novedades. Bueno, empezó el viernes, el día 24, se cerrará el 29 de enero y contará con 42 marcas y diseñadores españoles, que eso es realmente lo más importante de todo. ¿Qué pasa? Que esta pasarela va a tener una connotación diferente porque es una jornada como siempre. El primer día, el viernes, son los diseñadores noveles, los que presentan sus colecciones, los nuevos
los diseñadores, que está muy bien, que hay que apoyarlos. Y va a ser una pasarela distinta porque va a ser como más amplia. Hasta ahora las pasarelas, como estamos viendo aquí, pues eran un poquito más estrechas, donde veías a la gente que se sentaba incluso en la parte central. Ahora eso lo han quitado para que sea una pasarela más diáfana. Se puede jugar con muchas cosas. Ya han restringido también un poquito los decorados, porque hasta ahora los decorados, a lo mejor había gente que había auténticos espectáculos de circo, que es lo que me gusta a mí, pero bueno, han hecho como una escenografía distinta para los desfiles, más amplitud, lo han puesto más vanguardista, que es también lo que más me gusta, porque no te puedes anquilosar, llevaba mucho tiempo el IFEMA siempre en el mismo, en el pabellón número 4, y siempre la misma historia, siempre. Entonces lo ha modificado, entonces tiene que ser así, porque a mí ya me parecía aburrido, incluso ya la misma sensación, el mismo sitio, el mismo coche. Hay que contar que, bueno, que los patrocinios siempre tienen que verse muy presentes, entonces se veía como muy, al principio, como muy preparado, todo como si fuera un centro comercial. Entonces creo que lo han modificado y lo han variado, más parecido a una pasarela europea. Por eso estoy deseando verlo para ver esas novedades, ¿no? La directora de la pasarela, Charo Izquierdo, que es una persona muy profesional y muy considerada en el mundo de la moda, pues ha apostado por esta nueva tendencia de modificar. Y bueno, vamos a decir, ¿quiénes van a desfilar? Pues van a ser 42 firmas, como hemos dicho, y hay Anna Locking, Alianto, Teresa Helbing, 2 Second Skin, o sea, Maison Mesa, que a lo mejor es muy, muy veterana. Hay muchos que destacan, pero yo solamente quiero hablar de los nuestros que son gallegos, que a mí me apetece mucho, por ejemplo, de Roberto Diz, que es un gallego que había estado en la pasarela en el 2004, pero después de haberla dejado, porque la habían dejado muchísimo, por problemas como todo en la vida, los patrocinadores, etcétera, etcétera, que no siempre se ajustan a las nuevas... los nuevos precios, vamos a decir así, para hacer este tipo de pasarelas, porque como veis esto, veis que es una pasarela así y es muy costosa, necesitas unos patrocinadores alrededor de como mínimo, más o menos, según me han contado a mí, entre 30 y 34 mil euros para cada persona, cada firma, que como mínimo que les cueste hacer este tipo de espectáculos, porque en realidad son espectáculos. Coordinar todo esto es muy complicado, entonces se mueve mucho dinero, hay cantidades a lo mejor bastante más altas que la que acabo de decir yo, pero bueno, no lo sabemos, nos dicen unas y sabe Dios lo que es. Entonces, esto es muy costoso de hacer, muchos diseñadores pues tienen que hacer pasarelas alternativas, que se están haciendo también allí en IFEMA, que sabes que en el Palacio Cristal, o en el Matadero, o en algunos sitios así donde, como otros, por ejemplo, Roberto Verino no lo va a hacer este año en esta pasarela, porque claro, no es fácil, es como un mundo tan... elitista, en este caso, hacer esta pasarela. Yo te voy a decir una cosa, creo que lo comentábamos tú y yo de este año, si tengo alguna pena en el corazón es no haber torreta. Podido ver una torreta, y luego Teiza, que lo iba a hacer en la Plaza de Santa Ana, que lo hizo ayer en la Plaza de Santa Ana a las 10 de la mañana, y a mí me parecía, bueno, me queda esa espinita para la próxima vez, ¿no? Ya me parece más interesante salirme de ese circuito. Sí, yo también estoy de acuerdo, porque he visto algunas pasarelas que además juegan mucho, el año pasado habían sido incluso en sitios más naturales, con más espectáculo en medio de la naturaleza, o sea, juega un poquito más con la imaginación y te permite ser algo tan encorsetado como puede ser una pasarela, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay connotaciones, no van a desfilar, por ejemplo, Modesto y Lomba, que siempre ha desfilado, y sobre todo, por ejemplo, Palomo Spain, porque en una entrevista que, bueno, le hicieron hace poco, había dicho que, claro, como él, yo me lo guiso, yo me lo como, es decir, no tengo patrocinadores, a todo el mundo les encanta, pero esto cuesta un dinero. Entonces, claro, en este año, pues vamos a tener, bueno, variaciones. Lo que más me importa a mí es hablar de nuestros gallegos. Qué pesada soy yo con nuestros gallegos. Pero bueno, Roberto Diz, que hay que seguirlo. Roberto Diz, que es, bueno, Jorge Vázquez, por supuesto, y Roberto Verino, que es un clásico y siempre es una garantía de éxito. Y entonces, esos tres son los que vamos a intentar, pues, no perdérselo, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto? Patrocinadores, también hay que decirlo, por supuesto. Mercedes-Benz Fashion Week, bueno, Mercedes. Y uno de los grandes, nuestro Inditex, que hay que dar las gracias también al mundo de Inditex por apoyar tanto a la moda española. Y bueno, está Mercedes-Benz, como ya hemos dicho, y Samsung también, bueno, un montón de patrocinadores a mitad, menor escala, pero que también gracias a ellos hay que dar las gracias porque
porque se pueden hacer espectáculos como este, que podemos hablar de ellos, de la moda, y que dar paso también sobre todo a los nuevos diseñadores que se presentan aquí el viernes o ayer. Por eso entonces, ya te digo, voy a ir que os lo voy a contar todo, el lunes, vuelvo el martes y el sábado os lo cuento todo. O sea, lo que voy a ver puro espectáculo y quiero volver más veces, preparando para las siguientes, pero bueno, quiero volver más veces. Bueno, atención, atención, porque va Natalia a tomar buena cuenta de todo lo que todo lo que acontece en la Mercedes-Benz Fashion Week este año y a contárnoslo todo. Mándame un WhatsApp y dime esto sí, esto no. Uf, estaría todo el rato whatsappeando. Mira, es que llega un momento en que deberían de estar prohibidos los móviles en la pasarela, porque yo me fijo muchas veces, que yo la primera, ahí de que estás con el móvil grabando, que después tú en realidad lo puedes volver a ver y ver las veces que quieras, pero incluso a veces pierdes el detalle, el movimiento de las telas, que a mí me gusta, de la presencia, de la admiración, de los ojos. Bueno, es como todo, ¿no? A veces estás ya más pendiente de lo que quieres sacar con el smartphone que realmente de lo que está sucediendo y te lo estás perdiendo. Natalia, la próxima semana todo, acuérdate, nos lo cuentas. Pero yo quiero contarte más cosas hoy, no puedo, ¿no? Vale. Lo guardo entonces para la próxima semana. Para la próxima semana, la próxima semana me lo cuenta todo. Nosotros vamos a ver cómo recicla moda Carmen Pichel y a ver con qué propuestas viene hoy. Hola de nuevo. Esto que vamos a hacer hoy me va a llevar más tiempo contároslo que hacerlo. Por lo tanto, muy atentos. Esto es un trabajo que nos va a dar un fondo de patrones para otros trabajos. Por lo tanto, bueno, siempre podéis, ya sabéis, volver ahí atrás, meteros en YouTube y ver de nuevo este patrón que vamos a hacer. Por lo tanto, atentos, empezamos a reciclar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una visera. Esta visera que veis aquí en pantalla, que es súper sencilla pero muy versátil. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos un retalito de tela, necesitamos un patrón, que aquí vemos una foto del patrón, ¿cómo os diría yo? Es facilito, facilito de hacer. Entonces, tenemos un trozo de tejido, necesitamos un patrón y entonces vamos allá en cómo lo hacemos, que me estoy enrollando. Bien, necesitamos un trozo de papel y un plato, y como veis lo ponemos sobre el papel, el plato, y marcamos todo alrededor. Este plato, como veis en la medida, tiene 31 centímetros de diámetro. Es una medida muy buena, nos va a dar una medida de visera de mujer. Si fuera de hombre habría que añadir 2 centímetros más o menos a lo que sería todo el contorno. Bien, 31 centímetros, ya tenemos. Esos 31 centímetros lo doblamos a la mitad y como veis en imagen, marcamos desde esa mitad, que ya es un cuarto, es decir, doblamos como una servilleta en 4, y marcamos en uno de los bordes 6 centímetros, que nos va a dibujar la visera, y lo llevamos hasta el otro extremo de ese cuadrado que tenemos, ese ángulo recto. Esto que estamos haciendo en ese dibujo es lo que será la visera. Bien, recortamos, ahí lo veis ya sobre marcado en naranja, y ya tenemos el patrón. Doblamos otra vez más, con lo cual ya tenemos un ángulo mucho más cerrado, y en esas dobleces todas, ahora vamos a ver en la siguiente imagen, cómo lo abrimos y marcamos como las agujas del reloj, las 12, las 6, las 9, las 3 y las intermedias, que serían, o sea, las distancias intermedias. Bien. Una vez que hemos hecho todo esto, y aquí volvemos a tener el patrón, que es muy importante que lo tengáis muy, muy, muy ahí en cuenta para retomarlo en cualquier momento, quiero que veáis que en este patrón, en el dibujo que hemos hecho, ha quedado una visera como muy abierta, que os sorprenderá, pero eso es parte de la dinámica de lo que va a ser el modelo que tengamos, que es una preciosidad. Bien, hemos marcado los 4 puntos más los entrecentros. En esos 4 puntos, como veis en el patrón, no os voy a matar ahora aquí a contaros, pero bueno, sé que en las partes de la visera y en las partes de atrás vamos a marcar una profundidad de, déjame mirarlo en la nota, en la visera 5 y 5 y 5, los 3 primeros, y lo que serían las 6 de la tarde marcaríamos también ahí 2,5. El resto en los costados 3 centímetros, esto para tener un contorno de cabeza
ya sé que os he dado muchos números, pero luego ya sé, ya sabéis, volvéis a rebobinar. El contorno de cabeza de una mujer está más o menos entre los 54, 56, 58. Entonces vamos a tener ese contorno de cabeza que vemos ahí en esta imagen, como hemos prendido esas marcas todas, hemos hecho el plieguecito definiendo muy bien la pinza, unos 5 o 6 centímetros, y ya nos da la forma de una gorra. Y también la hemos definido, como veis, en lo que sería la visera, que va a quedar plisada, ahí está la novedad, y como la hemos marcado justo precisamente en lo que estaría el borde de lo que hemos marcado con el plato, esa circunferencia. Bien, ya tenemos todo marcado, lo ponemos sobre la tela. Este tejido tiene cuadros, yo he puesto un medio bies porque me apetecía, y además era con lo que podía jugar, porque ya veis que el trocito de tela que tengo más el patrón, casi casi la medida, es que vamos, me la tenía jugada la tela, pero me gusta muchísimo, es muy favorecedora, tenía que ser ahí. ¿Cuál es lo siguiente? Recortamos. Una vez recortado, marcamos con alfileres esos plieguecitos que fuimos marcando con las agujas del reloj. Vamos poniendo alfileres, no hacemos piquetes porque vamos a dejar tallo vivo, por lo tanto es muy importante no estropear los bordes, esos bordes van a quedar así como están cortados, tallo vivo. Este es un doble faz, un tejido con mucho cuerpo que nos va a permitir hacer esto así de simple. Bien, en la visera ya veis que he levantado para marcar el pliegue justo donde lo teníamos marcado en el patrón, como mucho más adentro en la visera, ya visteis, esos 6 centímetros que dejamos sueltos para hacer el pliegue, la faldita plisada que quedará sobre nuestra frente cuando nos pongamos ese maravilloso gorro. Bien, cogemos los pliegues, ya todo alrededor, es que es tan divertido hacer esta visera que de verdad yo, vamos, espero que os lo paséis tan bien como yo me lo he pasado, ha sido todo un descubrimiento. Cogéis los pliegues todo alrededor de la visera y lo que hacéis es probarla. Mira qué linda queda, es que ya está preciosísima, lo he puesto ahí en la modelo y está preciosísima. Bien, ¿cuál es lo siguiente? Tenemos todo cogido y yo he usado, que no os he puesto en los materiales, pero bueno, cualquier cinta cordel que tengáis que vaya bien lo podéis poner. Pero vamos, yo tenía un terciopelo ahí en ese verde que tiene la rayita finita, estos cuadros, y entonces le he usado para ponerla a 0,5, o sea, medio centímetro, dejar el borde y ponemos todo alrededor la cintita de terciopelo para sostener la medida que hemos puesto para tener la medida de la visera. Es ponerla todo alrededor y coserla, no hay más, ya tenemos hecha una visera que es prodigiosa, preciosísima y que queda genial. Bueno, sí, nos queda planchar un poquito para dar forma, abrimos los pliegues si queremos un poco más con la plancha, le damos un poquitín de forma en donde terminan las pinzas, los pliegues que dejamos atrás para que quede, esta tela lo permite, además como es muy blandita, es un paño doble faz fantástico, que la parte de dentro nos queda con un gris ideal, no sé si lo veremos por ahí en algún momento, pero bueno, que puede ser cualquiera, ya digo, para esto mejor un paño que sea gordito, para que solo con una tela nos quede totalmente el gorro listo. Y con esto y un bizcocho, ya tenemos la visera hecha, mirad qué bonita. Luego, ahí os he marcado con una flecha por si en lo que hicimos la medida, nos ha quedado un poquitín grande. Bueno, pues ahí detrás es el sitio ideal para hacer unos plieguecitos y para que quede como más subida, que esto además tiene truqui. Si la visera en la parte de atrás queda un poquitín más alta, cuando nos vean de espalda nos van a ver más altos. Y esto juega a nuestro favor. Por lo tanto, ya sabéis, en estilismo siempre, siempre vamos a sumar. Y ya veis cómo queda. En este caso se la ha puesto a mi maniquí un poco girada. Y entonces queda pues más la visera como un poco ladeada que hace el plisadito al lado, pero como veis no es una visera como muy grande, no podéis ponerla centrada, lateral y lo que os decía, bueno, que esto ya es el final, pero guardad el patrón, hacerlo, guardadlo, porque esto está muy bien para invierno y en paño, estará fenomenal si lo hacéis en una tela de gabardina de estas anti lluvia, porque va a ser ultra ligera, la hacéis en 5 minutos y la tenéis ahí para cuando llueva ponerla y estar genial. Que la podéis poner al revés, con el plisadito hacia atrás o hacia el lado, que quedará fantastiquísimo. Pero nos va a servir de base para otros trabajos que traeré, para hacer complementos para vestir. Que vienen las fiestas, nos vienen las comuniones todas, las bodas, bautizos, yo qué sé, quedar con los amigos de noche divertido. Ah, y para otra cosa que podemos utilizar, lo que ya está ahí ya, carnaval. Por lo tanto, eso, disfrutad con ella,
no os la perdáis. Ah, por cierto, podéis mandarme, ya sabéis, todo lo que hagáis y todo esto, bueno, como siempre, 646-7232-31, o si no, bueno, pues ya en el programa que tenéis ahí siempre al fondo, mi correo electrónico también, carmenpichel@carmenpichel.com. Nos vemos. Tiempo ya para repasar muchos estilismos de alfombras rojas. Hoy toca hablar de los premios Feroz Cine Español. Y yo no sé si en líneas generales a mis colaboradoras de esta tarde les gustó más, menos o regular. Marta Arnoso, qué encantada de la vida estoy teniéndote aquí. Muchas gracias, Ana, encantada. Marta se hace de rogar últimamente. Estás a tope, ¿no? Bueno, estoy a tope, sí, y bueno, pero siempre que me llamas vengo. A veces. Preparando ya cursos de automaquillaje. Cursos de maquillaje, ¿no? Ahora y catálogos y esperando ya que lleguen las novias. Bueno, pues todo llegará. Natalia Alcaide. Buenas noches. Es la persona más rápida que conozco cambiándose. Soy toda una experta. Y me dices, corre, y yo te obedezco, voy corriendo. Me dices, apura, y yo apuro. Y después siempre tengo que esperaros. Le lleva lo que a Carmen Pichel preparar un reciclaje de moda. Ya llega Natalia con su nuevo look. Y también con nosotros, Cuca Alveira, ¿qué tal? Muy bien, Ana. Encantada de estar siempre aquí contigo a tu lado y con esta compañía, vamos, es inmejorable esto. Bueno, pues, ¿qué puntuación le dais así, en líneas generales, a esta alfombra roja de hoy? Vamos a mantener, yo lo mantengo en un 7, así, de forma numérica. Marta está calculando. Estoy siendo un poco buena, Marta va a hacer el cálculo entre las dos. También un notable, o sea, esperaba un poco más del vestuario, bien, pero esperaba más de, pues a lo mejor, maquillajes más rompedores, ¿no? Es que es el momento de hacerte cosas de ese tipo, ¿no? De demostrar que estás en una alfombra roja y ir con un look perfecto. Y entonces un 7. Vi algunas que me encantaron, otras que me horrorizaron. Y un 7. Natalia. Bueno, yo esta alfombra roja es un poquito mejor que la que hemos visto anteriormente. Entonces, bueno, le voy a dar, no como ellas, un 6,9. Ahí andas. Bueno, pues vamos a ver si aciertan con esa puntuación dando este repaso rápido a los estilismos. Bueno, pues veíamos un poquito de todo y mucho negro, Natalia. Qué aburrimiento. Tienen que proyectar un poquito más. Adoro el negro, estoy de acuerdo siempre en las propuestas de negro, pero también quiero ver algo más de color, quiero ver más tendencia, quiero más
quiero que Pantone, que ya todos los años nos actualiza y nos dice los colores que se llevan esta temporada, pues que lo oigan de vez en cuando. Entonces apostemos a partir de ahora un poquito más de color, por lo menos para tener para comentar. Si no, no tenemos nada que decir. El negro riguroso y se acabó. Bueno, ha quedado bastante claro. Nada de tanto negro, tanto negro, tanto negro. Vamos a ponerle un poco de color. Es verdad que vimos algunos looks un poco diferentes, pero yo voy a empezar hablando por Andrés Belencoso, que para eso es uno de los chicos guapos oficiales de la noche y uno de los habituales de los fotocall. ¿Qué os pareció Andrés Belencoso a vosotros? Yo creo que es un acierto este look por la blazer con doble botonadura y la verdad es que sigue una de las tendencias masculinas del momento. O sea, es la tendencia top de la temporada. Entonces a mí me convence mucho, aparte de, bueno, lo luce muy bien, es una realidad. Ya estamos con las es una guapos, realidad. Guapo. De todas formas, a ver, es impresión mía, le queda un poco raro esa forma de colocar la camisa tan escurrida dentro de la chaqueta. Quizás la camisa vosotros? No me gusta en esta ocasión, o sea, es lo que me convence sin duda el blazer, la camisa ella es muy mejorable, muy muy mejorable, igual porque no está bien abrochada, o sea, no está, no sé, bien colocada, exactamente, ajá. Pero bueno, igual no sé cómo lo os lo he puesto ahí, estás diciendo es muy guapo, es muy guapo, es muy guapo. Este chico cruzada, podría, ¿vale?, pasearse por el mundo en chándal, que lo admitiríamos como un hombre maravilloso y guapísimo. Está siempre dentro del escalón de los hombres más elegantes y más guapos de todas las alfombras rojas, ahí hoy, pero hoy su look quedaba un poco gris y chuchurrío, como el gris que llevaba en su camisa, que no sé si era o porque estaba bien abrochada o porque no le favorecía, no le iluminaba la cara. Yo hoy le vamos a permitir una equivocación, no se levantó bien, pero de todas formas considero que siempre es un acierto. Hoy vamos a dejarle que la camisa gris no le quedaba muy bien. Bueno, pues seguimos viendo modelazos y yo no sé si el de Ana Castillo, por ejemplo, os convence o no, lo digo para estar huyendo del negro. Vamos al blanco que tanto defendía Natalia la semana pasada y que además se ve cada vez más en las alfombras rojas los blancos, ¿no? Bueno, este vestido que es tan sencillo con el tirante espagueti, ¿os gusta, no? A mí me parece un diseño sencillo, pero muy, muy elegante y apropiado para este tipo de evento, ¿no?, y ocasión, pero es verdad que el maquillaje me convence y el peinado echo de menos un recogido o algún, o sea, algún complemento, accesorio. Falta algo, falta algo. El vestido dice mucho y ya lo luce súper bien, pero me falta algo, me falta vida. ¿El este maquillaje, estilismo. Marta? A mí, ella, bueno, me gustó, me parece que está bien, pero no me terminó de convencer. El tema del color blanco no es un color que me encante para una alfombra roja, pero destacaría a Sandra Escaneda, que me lleva un total look perfecto. El vestido no era el que más me pueda gustar, pero llevaba un peinado perfecto. El maquillaje no podía ser mejor en los pendientes, o sea, me encantaba en conjunto cómo iba. O sea que pasamos también a otro blanco con punto capa y tal. Ahí hay una controversia, me dice, no me gusta mucho el blanco para las alfombras rojas y has elegido la mejor vestida de la noche, otra que apostó por el blanco. Sí. Explícame eso, que no pues me encanta. Pues porque me gusta el conjunto. O sea, claro, me gusta. Pero entonces lo que funcionó ahí es el color blanco. Claro, tú imagínate. Que te va a convencer. Que te va a convencer. Yo es que yo... Entonces, somos la ley de la purificación. A mí un poco lo que me pasa con esta chica es que ese vestido de capa me recuerda está muchísimo al de Gwyneth Paltrow de hace años y entonces claro. Es como, bueno, sí, pero... Ya no tiene visto, nada especial, ¿no? Pero el conjunto, o sea, me encantaba cómo llevaba los labios maquillados, los pendientes, el peinado me parece que era perfecto para ese vestido, o sea, la encuentro... como muy bien, o sea, la pedo de ese plus de alfombra roja, ¿no? Que dices, o sea, va perfecta en todo. Sí, entonces, yo ahí estoy de acuerdo contigo, me gusta. Pero sí que es verdad que, pues a lo mejor, para gustarme me gusta más alguien con vestir más oscuro, ¿no? Negro, azul marino. Pues a mí me ha gustado mucho ese blanco, blanco color. Me ha parecido de la calidez, la frescura, la elegancia, la juventud, porque en ella tiene que reflejar la naturalidad, el movimiento, que el cuerpo se lo puede permitir. Que es tendencia, es frescura y es sencillez. También funciona en sobre todo esta gente de esta edad que a veces pues parece que tiene un sentido, me he visto como más mayor, ¿no? En este caso, para mí va bien y destaca entre todas, precisamente. Bueno, este grupo no es que... Bueno, estar de Madrid con... Claro. Que no es, por ejemplo,
Una, yo creo que la veremos, que sí. Es Inma Cuesta, que también era de las que se atrevió con el rojo, que parece que el rojo es muy de fiesta, y yo creo que era un vestido con un corte muy sencillo, pero muy bonito. Uh-huh. Y a mí, por ejemplo, Inma Cuesta, que está aquí, sí que me funcionó bien. Inma Cuesta, con ese vestido rojo. ¿Qué os pareció Inma Cuesta a vosotras? A mí me parece que va también muy acertada, el diseño es súper bonito, ella es buenísima, y el peinado también un acierto total. Y bueno, el rojo que nunca falla, ¿no? Que es verdad que a veces pues echas de menos experimentar un poquito más, buscar ese riesgo, que al fin y al cabo es lo que va a marcar la diferencia con el resto, pero el corte del vestido me parece muy original, y bueno, me falta ahí descubrir qué lleva en los pies, que tengo curiosidad para terminar la crítica, pero bueno, yo le doy más que aprobado, vamos. O sea, a mí me gusta muchísimo mucho. Ese escote, sí, que tiene, que es no muy tiene elegante. Nada. Y que al final tiene, y el hecho, bueno, ella, a mí me parece muy guapa, tiene una belleza muy racial, y que sin llevar grandes accesorios ni nada, que parece que es como un poco que te lo pide, y sin embargo, yo creo que es un look que le funciona muy femenino, un montón. Muy sexy. ¿No? Algo así como, por ejemplo, ¿de quién podríamos hablar? De Leticia Dolera, que también fue una de las que en esta noche de premios fue uno de los modelos más comentados, ¿qué os parece? Bueno, a mí me encanta, a mí juego mucho con las transparencias, que me gusta, la delicadeza del color, las líneas marcadas que le hacen un traje diferente, es un diseño de Teresa Helbig y me parece espectacular, es un diseño para ella, me gusta mucho, me gusta cómo lleva el pelo, muy natural, porque ahora la tendencia, no sé si tú... Bueno, tú sabes más que yo de esto, que es los maquillajes más naturales. Uh-huh. Quizás en eso tengo que darte a ti la razón, que en una alfombra roja necesitamos un paso más, ¿no? La diferencia en este tipo de maquillaje. No vas por la mañana un día en un evento, ¿no? En este caso, en esta área, yo creo que marcaríamos un poquito más, ¿no? Sí, sí, en sí. Este, para resaltar un poco este estilismo tan maravilloso. Yo también soy súper fan de los maquillajes muy, muy sutiles, muy... Sí. Pero para este tipo de eventos es cuando puedes arriesgar un poquito, ¿no? Y, sí. Y darle... Y lucirte. Claro. Tu momento de gloria. Pero yo este vestido sí, es un vestido muy bonito. Es muy delicada, tiene una especie... Sí, es muy bonito. Pero sí que es verdad que va así como muy, muy guapa, ¿no? María León, otra de las que ha estado así en primera línea en esta alfombra roja. No sé si os gustó especialmente en esta vez el look, porque ella es de looks muy marcados y de dejarse ver. Y en esta ocasión, bueno, esta semitransparencia, no sé. Yo creo que no le favorece nada, absolutamente nada, este diseño. Lo que es el diseño en sí es bonito, es atractivo, pero no me convence ni color, ni considero que le siente bien, la verdad. Es una de mis suspensas total en esta ocasión, ¿eh? Tampoco, no me gustó. No me gustó nada, ni el pelo, ni el maquillaje, ni el vestido. Bueno, pues yo es que no voy a coincidir con vosotros. Si me da permiso... Eso es genial. Mi Ana, yo hoy aquí estoy discordante. Porque pues de verdad, me parece muy bien. Además estás en el medio de la cosa. Es que coinciden bastante. Es que coincide bien. Es que, no sé, a lo mejor tenemos otra lectura distinta, no tenemos por qué acertar siempre. Para mí es un... Tiene como un glamour de los años 20, con ese corte de pelo que me parece súper atrevido y muy difícil. A veces hace unas fragosas selecciones que me parecen horrorosas. En este caso me ha gustado mucho porque para mí es un acierto, porque juega con las transferencias, juega con el protagonista, son la palabra honor con los flecos. Es un vestidazo de Roberto Cavalli de su última colección. Claro, a lo mejor yo lo miro un poco más allá. En su conjunto la veo como muy garçon, muy francés, ese chic distinto. No hay ninguna que se parezca ahora a ella. Y para mí ha sido como el vestido, uno de los vestidos que más le pueden favorecer. O sea, que no vamos a ponernos de acuerdo. Pues chicas, nada, hay algo aquí que no nos pasa. A ver no. Si viene la paz con Paz Vega. A ver si coincidís más. ¿Qué os ha parecido Paz Vega? Que a mí suele ser de las que me gusta mucho. También. De las que me gusta mucho. Y en esta ocasión, bueno, me gusta, pero sin más. A mí. Me ha pasado exactamente lo mismo. A mí es una de las que me encanta siempre. Porque me parece además guapísima, me parece que siempre va súper acertada. El smoking me encanta, pero yo creo que a ella le favorece más otro tipo de pelo. Cuando se pone el pelo pegado, esos maquillajes que se hacen tan fuertes y tal, yo creo que le faltaba
ese, pero lo hablábamos antes, que pero ella defiende su estilo, sí, y bueno, va divina donde vaya y como vaya, pero sí que es verdad que le falta un poquito. Bueno, a mí me gusta muchísimo, la verdad. Es cierto que a lo mejor si le falta algo, pues por ejemplo, o cruzada la blazer y con un cinturón joya, por ejemplo, o sea, que no se vea de alguna forma la parte interna, ¿no? Que es la camiseta. No me acaba de convencer lo que es el escote en sí, pero el resto del estilismo me parece que va increíble y le sienta súper bien. Natalia la veo venir así. Ya miro para ella y digo... Hoy el profe me va a echar de la clase, porque yo hoy no estoy de acuerdo con mis compañeros. En ciertos puntos sí que lo doy, pero bueno, para mí es una estética futurista, pero que viene de los años 80, o sea, estamos renovando otra vez los años 80. Ese glamour de las dos piezas, el color dorado, la solapa satinada en negro, me parece un acierto brutal. Estéticamente me gusta, está más guapa que nunca, hasta incluso creo que ha acertado en el pelo, en el maquillaje. Sí, conforme es hemos visto en otras alfombras rojas otra gente que llevaba un peinado parecido, pero en ella funciona. Me gusta el look, es muy glamuroso. Chicas, yo no sé, me voy a poner otras lentillas, porque estas me hacen algo distinto. Ella es espectacular, pero sí que es verdad que ella le favorece mucho el pelo, o sea, más pegado, no sé. Nos da ganas más, compañera. Más ahí, a mí me gusta. Chica sí, va de dorado. Y Belén Cuesta, que también es una de las actrices que tuvo más protagonismo esa noche y también con estas semitransparencias que tanto le gustan a Natalia, y que Natalia yo creo que va a empezar defendiendo. Empieza tú, para que no parezca que luego que sean ellas las que te discutan a ti. Discutir, que me gusta esto, venga, vamos. ¿Qué opináis? A mí me gusta. Bueno, a mí también me gusta, la verdad. Me gusta mucho, el vestido me parece muy bonito, parece que le sienta ideal, y ver también lo mismo, o sea, le veo el maquillaje, me gusta mucho, pero el pelo, no sé... Es como que se la come un poco, ¿no? Sí, quizá. Tiene la carita muy delgadita y entonces a lo mejor pero le favorecería más de otra manera, pero el vestido es muy bonito y le queda espectacular, la verdad. Sí, sobre todo siguiendo ahí la super tendencia de transparencias, lo defines súper bien. A mí es sencillo, ojo, que no ay, de Natalia, nada, pero bueno. A Natalia le gusta y quiere discutir, algo se inventará seguro. No, me lo paso pipa porque hemos coincidido todos. El vestido es fantástico, ¿no? Se fundó, es color maquillaje, pensar que el color maquillaje es muy difícil de llevar, ya nos gustaría a nosotros que nos quedara tan bien. Es con glitter en plata, me parece una combinación perfecta, pero sí os doy la razón que ahí me falla los complementos. Me falta el pelo, no sé, el maquillaje, porque yo la veo guapa, no lo sé. O sea, me falla el pelo y me falla solamente un pendiente joya o una pulsera joya o algo que nos desvíe un poquito el foco a un conjunto de look así. Pero el vestido es maravilloso, sí. Pero bueno, falla el pelo, sí, puede ser. Se la come, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿no? Bravo. Bueno, qué yo lobo, me estoy empezando a preocupar tanto, estar de acuerdo. Vamos con las Bárbaras. Bárbara Goenaga y Bárbara Santa Cruz. Bárbara Goenaga, ¿qué os pareció? A mí el vestido no me gustó nada. No. Nada de nada. Es así como algo que es... Es muy como raro, aparte encuentro que no le favorece mucho tampoco. Pero en cambio me gustó el maquillaje, me gustó el pelo en este caso, pero el vestido no me gusta nada, o sea, me parece muy difícil. Es un exceso de información total, sobre todo la zona de corset, o sea, ahí, madre mía, o sea, para mí es de mis suspensas total, que a lo mejor, bueno, es que no hay un a lo mejor, es que no, lo observo y no me convence nada, y yo considero que además... Ni siquiera le sienta bien el vestido, ¿no? No sé, no me gusta. Pero nada. Muy guapa. ¿Tú qué me dices, Ana? Puedo decir aquí, mira, esto es una de las que... con su asimétrica geometría. A ver, ¿esto qué es? Vamos a hablar en plata. ¿Esto qué es? Esta chiquilla no la atendieron bien. O sea, ella, el pecho... Ah, no que vas a estar de acuerdo con ella. Este o sea, no le encaja ese bustero en el pecho. ¿Cómo? A ver, ¿cómo defiende esto? No, es indefendible. O sea, yo ahí me posiciono con las niñas porque, a ver, esa cazuela en el pecho que no le favorece nada. Mira que es una chica maravillosa, guapísima. Ese largo que no es un largo que arrastre bien en consonancia con el vestido. Esas mangas
abullonada. Es un exceso, como decía Cuca, un exceso de información que nos lleva al caos completo. Estilísticamente me parece un horror. Y la que viene detrás, la otra Bárbara, debe ser su amiga de toda la vida, se ha aconsejado. Se pusieron de acuerdo. Porque, Bárbara sí, Santa Cruz. Bueno, pues a Bárbara, pues también las dos Bárbaras iban bárbaras las dos. O sea, era para darlas de comer aparte. O sea, con ese look, pues sirve para envolver los bocadillos nada más. O sea, no, no me sirve a mí para una alfombra roja. A ver, reconozco que se ha arriesgado muchísimo con una tendencia futurista, quieras o no. Esto es una tendencia del momento, porque todo el mundo quiere ir de este estilo. A ver, yo voy con los tejidos más futuristas que puedo encontrar en la pasarela, pero aquí no. El exceso a veces y la falta de dirección en esto no funciona. Esos picos en plan dominatrix que nos pone aquí, que se le van, el escote no le favorece. Yo creo que ese vestido para envolver bocadillos lo podemos reciclar. Única y absolutamente. El resumen es vestido indescriptible. Estáis total. Siendo malísimos. Bueno, yo sabes que soy malísima y me has dado el permiso para hacerlo. Si no, yo No, te dejo serlo. ¿Pero es para envolver bocadillos o no? Un poquito. También es que a mí es un corte de vestido que me resulta difícil, pero bueno. Celia Freijeiro, por ejemplo, para irnos ya con una de las presencias gallegas de estos premios Feroz, ¿qué os ha parecido? Bueno, el diseño es bastante complicado. A mí no me convence mucho, empezando ya por el calzado. Yo no haría esa combinación, la verdad. Y es que no me convence, la verdad, no me gusta nada. Nada, no la veo nada favorecedora. En ella buscaría un look más fresco, más juvenil, más, le daría otra orientación completamente distinta. Ay, ya voy yo. Fíjate que acabamos de ver dos desastres estilísticos garrafales, ¿no? Pero en este es que me parece aún peor que los anteriores. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí. Porque el otro, bueno, pues te ha reído, pues vende los juegos geométricos, han querido innovar, se han pasado muchas vueltas, pero en este incluso es que ha sido mal gusto total, absoluto. Esas dos aberturas que no le favorecen. Ese zapato cerrado, que aún lo podíamos salvar un poquito con una sandalia. El collar encima de ese jersey de cuello, que hacía tiempo que no lo veía en años ancestrales. El pelo, mira que es una mujer guapísima y que es nuestra gallega, y yo que quería decir cositas bonitas de ella, pero en este caso no puedo decir nada. Me ha encantado, yo quería decir cositas buenas. Bueno, pues os voy a poner a otro gallego que además se llevó premio, yo creo que fue de los premios que aquí en Galicia más aplaudimos, que fue Luis Zahera, y ella Marta constataba, está muy guapo Luis, ¿no? Lista era, que nos ha encantado. Sí, la verdad es que estaba perfecto y nada, me alegro muchísimo que haya ganado el premio. Se lo merece. El premio se lo merece, pero es verdad que, bueno, ha ido así con un punto más clásico de sí, no optar por, mucho, pero no arriesgar, bueno, de optar por, aprobadito. Por el smoking con pajarita y más o menos resulta siempre, ¿no? Sin riesgo de ningún tipo, a tiro fijo con ese tipo de estilismo. No te equivocas. Sí. Que nunca falla, no aportas nada distinto, pero bueno, siempre vas de forma correcta. ¿Qué me decís? ¿Quieres decir algo? No, digo nada, que me voy a estar calladita un rato. ¿Qué me decís del equipo de Paquita Salas, una de las series que triunfa y que también estuvo en el fotocall y sobre el escenario? Paquita Salas, que además, bueno, es un equipo bastante diverso y tienen otro punto, ¿no? Aparte de Belén Cuesta. Con ese pantalón kimono de Ana Milán y la protagonista de Paquita Salas, bueno, pues con un look absolutamente especial. Sí, vale. Bueno, no me digáis tantas cosas que me aturulláis con tanto comentario. Es que yo la estoy dejando hablar a ellas, pero si quieres empiezo yo y me pongo como una bala y yo ahí no tengo mucho que decir. Entonces no sé si después me vais a reñir mucho, pero bueno, a ver, ¿qué voy a decir yo de Lidia San José? Ese vestido que es blanco, con esos, es la de blanco, con el escote ese del vestido bajo, con esa sobrecapa, en plan vampírico.
El pelo, con eso, no, es que no puedo decir mucho más. No me gusta nada, no me aporta nada y eso que, bueno, salvando lo que habíamos hablado antes, pues la única, pues la aquí, la de la esquina de negro, bueno, pues no sé si es la posa, el contorsionismo o es el peinado, tú me dirás el maquillaje, todo en su conjunto. Pero me parece un peinado que hacía tiempo que no lo veía, con esos dos churritos, el maquillaje, por eso es mejor que me quede callada esta noche, porque no sé qué decir. Vergüenza. Vergüenza, es como se llama la película, que la serie de los premios, pero que también ha estado entre los nominados. ¿Tú qué opinas, Ana? ¿Te gustó? Bueno, hay de todo. Está bien, ¿no? Claro. Vale. Vergüenza hay de todo, siempre. ¿Alguien va a decir algo? Yo más no. Bueno, pues de estos, bueno, bueno, vale. Me ha encantado Marta. Ella no... De estos, ah, bueno, vale. Ella no me gusta ni el peinado, ni el maquillaje, ni el complemento que lleva y ellos. Pues mira, yo no me gusta el look exactamente de Belén Alterio, pero bueno, tampoco la he visto tan... En comparación con la anterior, vamos, esto claro, es brillante. Esto es elegancia entre los dos tonos, que también nunca falla ese mix, azul marino en tono negro, o sea, el negro y azul marino, que me parece una combinación bestial, la verdad. Hay gente que no está de acuerdo, pero el azul marino con el negro es fantástico. Y bueno, dentro de lo que hay, o sea, a mí estos, vamos, se salvan. Yo pues quiero decir que nunca estuvo tan guapa como hasta ahora, con este look. Fíjate tú, como esta chica nunca acierta. Y hoy pues le vi que tenía un contexto, tenía pues el hombro descubierto, la combinación, como ya decía, de los dos colores, me gusta la falda, me aportaba algo, bueno, se sentía guapa porque incluso la postura ya estaba correcta, estaba bien. Y a mí, dentro de como es ella, pues a mí me ha sorprendido, esperaba otra cosa, me gusta, en este caso me gusta. Y es negro. Bueno, ya sabemos, y es ahí la puntillita, oye. Mira, ya sabemos quién es la preferida de Marta, ¿y la vuestra? Yo tengo otra, ¿eh? Tengo a Blanca Suárez, que también me encantó cómo iba, o sea, el total look de Blanca era espectacular. Es verdad que, fíjate, a mí lo que me pasa con Blanca Suárez siempre es que es una persona que en el día a día, cuando la vemos en el día a día en otros reportajes y tal, no me gusta nada vistiendo. Y se llama con las alfombras rojas, siempre le da el punto ahí de subida, y sobre todo los maquillajes, sí, creo que me gusta perfecta. Incluso más que bueno, que a veces la moda, o sea, que Blanca Suárez sí también. Sí, de mis preferidas, o sea, iba perfecta, el vestido no me encantaba tampoco como en el caso anterior, pero me parece que iba de alfombra roja. O sea. Yo de las que hemos visto me quedé con Ana Castilla, aunque no estaba muy de acuerdo con su peinado, pero bueno, en su conjunto es la que más me ha convencido dentro de un look bastante sencillo, pero bueno, me quedo con ella. Natalia, tu preferido. Bueno, a ver, es que tengo ahí una lucha conmigo misma, ya sabes que soy muy prodior también. Aquí yo quiero hablar de Ingrid García Johnson, que llevaba un vestidazo. Pero aquí, que por eso quiero reseñarla sobre todo a ella, porque a veces no solamente es elegir el vestido más adecuado, del diseñador más adecuado, sino es que realmente cómo tú puedes defender ese vestido. Ingrid García Johnson llevaba una de la colección Crucero de Dior, un vestido que yo realmente lo he visto, lo he tocado, lo he palpado, lo he tenido en mi mano, ese vestido, esa falda es maravillosa, pero es el poco acierto con los maquillajes, con el pelo. Es una lástima que no tengamos ahora la foto, pero buscarla, porque lleva un conjunto de Dior, ya te digo yo, impresionante, y que lo ha como desvalorizado totalmente. Entonces quería esto contrapunto, pues para decir cómo se puede fastidiar un super vestido, por no estar pendiente de esos detalles. Y otra de las que también me gustaron, bueno, que en este caso me gustó, que es Natalia de Molina, porque lleva un Oscar de la Renta negro, muy sencillo, con un escote pronunciado, con estrellas y en plateado, y entonces son siempre garantía de éxito. Yo me gustaría tener uno de mis tantos sueños, es un Oscar de la Renta en el armario. Bueno, yo lo tendría delante, tipo cuadro, y si me dejáis lo enmarco, y un Oscar de la Renta lo traeríamos aquí también. En este caso también me gustó
ese toque también. Sobre todo porque había también coincide mucho siempre que, con los maquillajes y el peinado. Pero bueno, de todo lo demás, yo sigo haciendo hincapié del traje de chaqueta de dorado y negro que no, de Paz Vega, me gustó mucho, y el de Leticia Dolera también, así en tonos maquillaje que hemos hablado antes. Bueno, pues todos esos son los super top de esta noche, gracias a ellas. Y veremos la próxima semana con qué alfombra nos encontramos y si fichamos tantos estilismos. Toca hablar de revistas del corazón y toca repasar todo lo que ha sucedido en la prensa rosa. Bueno, tiempo para hablar de las revistas del corazón, hoy con Laura Pérez. Hola, muy buenas noches. Y con Angelo Pulito. Muy buenas noches, Ana. O Francesco Hipólito, como prefieras. Bueno, o Mario Cortese, o como quieras. Me quedo con Angelo Pulito. Y le ponemos coma a Rafaela, que es mi segundo nombre. Ya ¿eres Angelo Rafael? Rafael. Rafaele. Ah, Rafael. 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 Ah, no sabía. Pulito. Angelo Rafael. Pero como hay una coma ahí, no aparece en la documentación. Así que, so, Angelo Pulito y punto. Está bien. Bueno, pues con ellos vamos a repasar todos estos temas de las revistas del corazón y yo creo que podríamos empezar por Alba Carrillo, que cuando está todo tranquilo ella quiere hacerse notar. Entonces, por un lado teníamos que Feliciano estaba súper feliz de la vida con su novia ya anunciando matrimonio y ahora Alba hace una entrevista con Mila Jiménez sincerándose y diciendo que bueno, en fin. En su línea. No, no se lo cree. No pasa página. Ella no quiere que Feliciano sea feliz. Y ella tampoco lo es, por consiguiente, claro. Porque si no pasas página, tampoco se da ella la oportunidad de ser feliz. Deja al chiquillo que se case, que se vaya. ¿Para qué lo quieres? Si te llevaste a matar con él, pues olvídalo. Que no te bueno, importa nada. Una que se llevó a matar, dos que no tienen nada que realmente les una. No es como, claro, como Fonsi, que es. Que tiene un niño. Puedo querer caerme bien, mal, regular, pero tengo que intentar llevarme lo mejor posible, pues porque tenemos un hijo en común y entonces eso siempre nos va a unir. Pero con Feliciano es muy fácil pasar página, si se realmente quieres. Has tenido otras relaciones. Porque él le habló con Fonsi y le dijo la cifra que le había pagado para el divorcio. No, y entonces ella, que quiere chupar de todos los hombres, que en vez de trabajar quiere ir sacándole un poquito a cada chiquillo. A cada chiquillo, pues entonces. Ahora Fonsi, claro, reclama que le revisen la pensión porque le da menos, porque ahora ella ya tiene pasta. Hija, pero es que no se puede chupar de todos, ¿eh? Ya, mira, Ana, yo esta semana compré, como siempre, la revista. Intento comprar la revista que más leo. Y esta semana la puse junto a las otras revistas y me di cuenta que llevamos ya una temporada con lecturas que tiene en portada siempre Mila Jiménez y la persona que va a entrevistar. Y de repente vi la portada de esta semana y dije, en plan, pero si son las dos extenistas. Estuvo muy claro, bien eso. Es claro. Que es en plan, ¿quién mejor que Alba, que Mila, para entrevistar y para entender como extenistas las dos, claro, los sufrimientos, ese mundo de raquetas y pelotas? Sí, sí, la foto es muy buena, es verdad. Claro, la foto es todo. Tenían que haberle puesto un fondo de un club de tenis, así a las eso dos. Sí, no sé, la caja eso mágica de Madrid, más la caja de Madrid, ¿cómo se llama? ¿Sabes? Algo así. Sí, 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 un guiño ahí. Sí, efectivamente. Y después abres la entrevista, si ahí hay maldad por todas las páginas. Y pero cada mira, coma y cada punto después empieza con otra maldad. Sí, sí, no, porque frases. Mira, además, Mila le preguntaba también a ella, le decía, ¿tu madre qué dice, o sea, de todo esto, si hace algo por decirte, mira, niña, pasa ya página y tal? Que la madre no contribuye nada a eso, sino todo lo contrario. Y entonces es imposible que ella evolucione. Y entonces decía Mila, que ella, bueno, dice Alba que va a estudiar criminología y tal, que quiere estudiar criminología. Entonces dijo Mila, muy graciosa, que dijo, pues tal y como es la madre es capaz de matar para que ella haga prácticas. O sea, sí. Es una cosa. Pues lo peor es que son estas risas que dicen, a lo mejor no me lo creo, ¿sabes? Que son muy, muy histriónicas las dos. Es decir, sí. Lucía Pariente creo que es un paso. Está un paso más adelante. Oye, a lo que mejor estuvieron por años. El otro día oí que estuvieron a punto de ir el padre y la madre a Gran Hermano Dúo.
Los padres de Alba. Sí. Pues el padre... Que estuvieron siempre ahí negociando y al final no llegaron a un acuerdo, pero hubiese estado el bien. El padre siempre estuvo ahí, fue aquella figura... Es que no sé ni cómo es físicamente el padre de... El padre, sí, yo sí. No sé, es una... El padre es un poco... Bueno, me voy a callar. Es una persona muy agradable, siempre correcto con la prensa, es decir, físicamente es una persona delgada. Sí. No recuerdo el trabajo. No, ninguno. No lo recuerdo en ninguno, ahora mismo. No trabaja. No trabaja, pero había las míticas imágenes del pobre que no quería dar declaraciones y salía siempre con una barra de pan. Un barra de pan y un bolso. Y un bolso. Sí, barra de pan y el bolso todos los días, porque no trabajaba ya, que yo creo que no trabaja. Y entonces iba a comprar el pan y hacía la comida. Pues me parece estupendo, si la, ah, sí, sí, está si muy la bien. Economía de la familia lo permite. No creo que fuese por eso, pero bueno. Pues. En fin, pues las madres. Hay madres que dan mucho que hablar y otra es Maite, la madre de Sofía... Sofía... Suesco. Ay, Dios mío, otra madre. Es que las madres a veces... Sí. Y están ya ahí al pie de cañón. Que me ha encantado porque en un programa de estos ahí atrás de Gran Hermano VIP, vi que ya directamente la habían metido para estar con Julio Ruz, ¿no? Sí, a ver, tú también, Ana, hoy estás sacando las mejores madres de que parió la televisión en España. Me falta solo la madre de Aidan Izan, ya las ay, tenemos. Dios, y la magma por excelencia, que es María Teresa Campos, que voy luego con ella. Ya, sí, sí, aquí hay para a todos. De huello. Pero sí, hay que decir que Maite siempre nos regala momentos buenos. Ahora está en una fase más... tranquila. Más tranquila, ¿no? Sí, no sabemos si bueno, es que se quiere expresar, pero la operación no le permite mover mucho la cara, así que no entendemos lo que está intenta decir, porque la operación le salió no mal. Lo siguiente... ¿Pero qué se operó? Se hizo un lifting, se tiró toda, pero es como que... Todavía no está sentado. Efectivamente, está sentado. Le da un poco para abajo la mirada, no sé. Pero nada, pues intentaron vendernos... una relación con el hermano de Rocío Jurado, el padre de Chayo, que no me sale el nombre ahora. ¿Con Amador? Con Amador, no, ¿verdad? Claro. Sí, sí, que es un puntazo, pero no sí lo sabía. Pero sí se presentó en la más grande antes de que la pusieron a subasta, porque ahora está en subasta la más grande. Cuando aún era de Amador, ella se fue ahí, se presentó a Chipiona y nada, no le dejaba, no le abría Amador. No me extraña. No le abría Amador. No se dice mucho en favor de Amador, ya te lo sí, digo. Sí, la verdad que sí, es que... Eso es, hasta el punto favor. De que ni le abre Amador, diría. O sea, tú imagínate, es que no se puede caer más bajo. Y lo peor que te puede pasar es que no te abra ni Amador. Ni Amador, ni Amador. O sea, vamos ni a Amador. Ver. Hace falta, Dios. Yo no, creo que ni siquiera entró en la Quedad, que tenía un, no sé si... Sí, aquel pub. Yo estuve en la Quedad, era muy bonito. ¿Sí? Sí, 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 en Chipiona. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y también te tenía? Sí, estuve, y vi también a la novia, Jacqueline. Ah, sí, a Jacqueline. Sí. Sigue con Jacqueline. Pero si yo me hago viajes televisivos. Mira, tú haces la ruta de los... Claro, claro, la sí, ruta sí, del famoso. ¿Y qué tal? ¿Había gente en la Quedad? Había muy poca gente, de hecho. Estaba Jacqueline y tú. No. Y el que ponía al agua con misterio. Así y no estaba Amador. Estaba en la terraza. Ah. Había una terraza ahí. El sitio era bonito. Bueno, a mí me encanta Chipiona, me encanta Sanlúcar, toda ya, esta ya, zona. Ya, me sí. Parece súper bonita. Claro, lo peor que tenía ese local era Amador. Bueno, es que pues, probablemente. Sí. Yo creo que sí. Matamoros. Que ya se conocemos a su nueva novia. Sí, sí. Pero no sé si pronto ya será ex, ¿eh? Que a mí me hizo muchísima gracia porque es que me sonó así como un poco extraño cuando lo oí en la tele, porque él hacía unas declaraciones así en algún programa tipo, pues estoy muy ilusionado y tengo una novia, una chica estupenda, morena. Que quede claro. Morena. Como la canción de ahí lo dejo. Y tal, y que y todo eso, bueno, que era una... chica con la que se va a cierta diferencia de edad, cantante, no sé qué, y que él estaba súper... Nada, que todo bolas. Que claro. La chica no para de contar bolas. Que la chica no tiene que la chica al final tiene 39 años, va a cumplir 40. Dijo que tenía ascendencia brasileña y que era criminóloga y no sé qué más. Bueno, nada de eso. Salió el hijo hablando que se llevan a matar y que, vamos, que no se llevan básicamente. Diciendo que su madre es de Albacete, que de Brasil nada.
Bueno, ah, en sí. Albacete hace unos cuchillos maravillosos, sí, pero no es el caso. Se va a clavar aquí, porque creo que ahora ya no se llevan tan bien. O sea, no, a ver, que él salió un día diciendo que era que tenía una gran ilusión, que se veía muy bien, que quería tener un proyecto con ella, que lo ve viable y que muy bien. Y al día siguiente, después de que saliese en todos los trapos sucios de la mujer, pues ya le preguntaron si era la mujer de su vida y dijo claramente que no. O sea, que se desenamoró en una noche. Yo bueno, no sé había sido un flechazo y ya... Claro, esas cosas, o sea, van igual como que vienen. Igual que vienen, claro, igual que vienen como... son estas cosas que nos han querido vender y al final se demostraron que fueron todas mentiras. Porque yo no sé si la carrera de criminología no. ahora va de moda porque Alba se quiere apuntar. Ah, también es verdad. La otra también es criminóloga. Bueno, la otra no sabemos solo siquiera si se llegó a matricular, pero bueno... Efectivamente, también nos vendieron que también esta... hizo oposiciones a la policía o estaba preparando. Efectivamente, lo único que dijeron que era verdad era que iba, esto se vendió al principio y después nos explicaron mejor, pero a mí me encantan cuando lanzan la bomba, la información, sí. La primera, es en plan, iba en una camioneta para... Iba con varias chicas. Con varias chicas en una camioneta y lo dejaron ahí. A ver, la chica fue gogo. Esto lo. Claro, pero tú ya sabes la chica fue gogo. Me encanta cómo lo has dicho. La chica fue gogo. Es que, porque ven una camioneta que está vendiendo helados. No sé. Es que llevaba a las chicas claro. en la furgoneta repartiéndolas por las discotecas. Claro. Por lo visto. Esto, yo estuve en la que da y la que no había chicas. No había gogos. Estaba Jacqueline. Yo neta, sabía. Bueno, no, porque no ya nada. Estaba Jacqueline y no hacía falta. Ahora entiendo por qué cerró, porque vamos. Claro. Y nos vendieron también otra cosa que no acabo de entender, el parecido con Angelina Jolie. Y de repente salen fotos que probablemente tendrán más filtros, no sé, que las imágenes de la Virgen cuando las ponen en Instagram. Sí, exactamente, que creo que la realidad no es así. Y de repente vemos un vídeo donde están ellos dos muy caramelosos besándose y no se parece nada a Angelina Jolie. Oye, por cierto, que hablando de Angelina Jolie, por lo de Brad Pitt, que creo que Miranda se llama la mujer de Julio Iglesias, que le contestó a Maco que... Ah, ¿sí? Bueno, le contestó a Maco que directamente no, pero que dijo que ella sabía todo de Julio Iglesias. Ahí lo dejo, sí. Tal cual. Y para saberlo todo, estuvieron unos cuantos meses hablando. Y mira, entonces que sí que sabe. Y mira, sí que sabe. Yo creo que ya no recuerda cosas importantes de su vida para asimilar todos estos nombres. Es más, lo sé todo y me importa un bledo. A mí me gusta esta actitud, ¿eh? Me importa sí. un bledo, sí. No sé si lo sabe todo de su pareja María Teresa Campos, pero ahí sigue con bigote. No, ella no lo sabe todo, no. Ahí sigue con bigote arroz. Los que no dábamos un duro por en ellos, conjuntaditos, sí. que se ponen a juego. Si ella lleva el abrigo amarillo, él lleva la bufanda amarilla. Si ella lleva el abriguito rojo, él lleva la bufanda rojo. A ver, bigote, Edmundo, ¿qué nos ponemos hoy? No, mundito. Mundito, ¿qué nos ponemos mundito. Hoy? Mundito. Ay, es que no me queda el verde, no, que no me queda bien. Efectivamente, sí, estamos hablando como en... Cuando era pequeño, en los años 90, no sé si ahora aún hay, es en plan, te regalaban estos sets que eran corbata y cinturón del mismo color. Exacto. Que eran, no sé, si se llevan ahora, yo no entiendo mucho de moda, pero me parecían horribles. Pero ahora María Teresa Campos a lo mejor quiere volver a llevar pues de moda. Ella se quedó los en combinados. Los 90. Sí, se quedó en los 90, pero... En los 90 sí que era una mujer de éxito sí. en la televisión. Y ella ahora... cree que va a seguir siendo, que va a volver a ser incluso. Sigue siendo una grandísima del periodismo. Sí, del, pero hubiese de quedado mejor que se hubiese pero retirado. Yo creo que una retirada, y siempre aquí lo decimos, una retirada a tiempo. Mira, es una hablando victoria. De María Teresa, me encantó una frase de Ana Obregón que dijo, hablando de la enfermedad del hijo, ¿no? Que decía que no hay que hacer drama del drama, que debería de aplicárselo a la familia Campos. Pues sí, que por cierto, creo que Ana Obregón cita o habla muy poco de Alessandro para lo que es habitual en ella. Sí, yo creo que también el viaje le cambió, sí, estuvieron al lado del hijo, evidentemente en Nueva York una temporada y se vieron apoyados el uno al otro. Y yo creo que se están respetando mucho en este momento, también sí. incluso para el hijo, a para ver. No dañar la,
el momento, es un momento complicado para sí, una hombre, familia. Ahora tiene otras prioridades, que Ana Obregón, pues ella era como más frívola, más tal, nos y además para hablar de Antonio siempre quedará, para hablar de Alessandro siempre quedará Antonio. Ojalá que vuelva, porque claro, sería buena claro. Que conste que Antonia también fue así como, bueno, mi... hijo Clemente está en contacto con ellos, bueno... Bueno, hay una tregua normal. Hay una tregua. Una tregua que normal. Está bien. Sería buena señal que no la hubiese, porque es que todo ya hubiese pasado, ¿no? Y que vuelvan a las andadas, que sería señal de que, sí, que las cosas ya, no, que ya pasaron a un segundo plano. Bueno, ¿qué os parece, qué os va pareciendo Irene Rosales? Que parece que ha sido así como el gran descubrimiento de esta temporada en la televisión. Mira, a mí me encanta, porque añadir otro personaje a la familia Pantoja, y esto es siempre, siempre un éxito. A ver, tenemos unos personajes que ya están muy gastados, y entonces necesitamos añadir nuevos elementos. Ahora ya, el año pasado, ¿quién teníamos? Teníamos a Dulce, sí, el personaje por excelencia de cantora que estaba en la tele constantemente. Y ahora están introduciendo, como en las grandes series, nuevos personajes. Oye, que curiosamente, desde que están... Y Irene y Kiko, que sí podían fomentar más el que los cercanos, como Chabelita, estuvieran más presentes en la televisión, y sin embargo lo que ha hecho es barrerlos directamente, ¿no? Totalmente. Sí. Quiero sí decir, aquí no importa con quién está Chabelita. Irene, porque yo pensé que era más, iba a ser más plana, bueno, tampoco destaca por su estar, pero... Es muy discreta, pero al mismo tiempo se hace presente, quiero decir, que no sí ella tiene su... Mm. Y sobre todo las parejas de Kiko tampoco siempre se caracterizaron por ser gente, no quiero decir, dilo. ¿Cómo lo digo? Ahora me he quedado cegado. Como si fuese yo. Entonces no será el programa probablemente. No, quiero decir, no, pero es verdad que es un perfil de novia totalmente distinto, ¿no? Que muchas veces lo comentábamos y yo decía, jo, pues esta chica la verdad es que es bastante discreta. Y dos, espérate, ya verás. Y a lo mejor da esa gran sorpresa, pero es verdad que se ha mantenido en un segundo plano de verdad, ¿no? Sí, sí. Que sí que han hecho pues, sus reportajes pactados y tal, pero con otro punto. Sin embargo, es un segundo plano, pero no como detrás o más sumisa o más tal, ¿no? Ella tiene también su carácter y su... Sí, además, evidentemente, la ayuda que le dio a Kiko y la decisión que tomó... Se puso firme Se puso firme, esto probablemente, no sé, me imagino que fue algo muy complicado, además con dos niñas y no todo el mundo es capaz de hacer algo así. Tienes que tener también un carácter y amor por esta persona para ponerte firme y poner un punto y a capo a... Es que yo creo que nos equivocamos todos porque se decía que era si estaba porque estaba, por el interés y que después ya se venías y tal y no. También estamos acostumbrados a esto y entonces normal, evidentemente cuando ves llover todos los días y te olvidas cómo es el sol y dices en plan, mira, no existe el sol. Claro, claro, bueno, sí, es una buena reflexión. Existe. Oye, y Vicky Martín Berrocal, que por supuestísimo defiende a su hija contra capa y espada, que es lo lógico, pero dice, nunca he visto tan feliz a mi hija y ya se verá quién es ella y está muy feliz con Javier Calle. Hombre, es una relación que partió de una forma un poco desagradable, digamos, por decirlo de alguna manera, que era el novio de su mejor amiga, pues el marido de su mejor amiga, pero el amor es así. Sí, el amor es así, pero también como las circunstancias aún no son muy claras, porque las fechas no son importantes, bien, pero en este caso a lo mejor sí lo son. Es decir, no es lo mismo que empezó una relación amorosa o algo entre estos dos chicos cuando aún la pareja, el matrimonio, estaba juntos. Yo creo que no era el caso, Vicky Martín Berrocal se hubiese podido ahorrar. Nunca he visto a mi hija tan contenta, porque a lo mejor la familia de la ex mujer se sentiría... Y es mejor amiga. Claro. Imagínate fuese porque una enemiga. Exactamente. A lo mejor diciendo que yo entiendo que ella salga bueno defendiendo la posición de su hija, que es lo lógico, al final es tu madre, pero quizá en vez de hacer ese tipo de declaraciones diciendo, bueno, mi hija es mayor,
Ella toma sus propias decisiones y las que tome, pues yo la apoyaré siempre, ¿no? Que es claro. Lo lógico. Al final. La veo contenta, me vale, pero sí. Es el mejor momento de su vida. Ya. Es un poco poner el cuchillo de Albacete. Sí, porque después de todo, si es la mejor amiga de su hija, ella también la conocerá. Y, ¿no? Y digo, a ver, es, le gusta mucho a Vicky, era una persona que ya conocían, tiene probablemente una buena posición. Son amigos de la familia real, ahora no me sale el chico que es relaciones públicas. Ah, de Froilán. De Froilán y de su hermana. Quiero decir, se mueven en este mundo y le parece perfecto para su hija. Entonces, estupendo, pues pero todos felices, no pongas el dedo en la llaga. Menos la ex. Efectivamente. De todas formas, que bueno, que también yo recuerdo que Vicky Martín Berrocal, ¿os acordáis cuando ya su ex marido, el cordobés, estaba con Virginia, se habían casado, tenía hijos y ella seguía diciendo, es que hemos ido, vamos, como los amores, es el hombre que más no sé cuándo está, bueno, pues ya tiene otra, tal, o sea, es que, no sé, a veces quizás te contesto. Bueno, nos vamos ya, Marta Sánchez, nuevo amor, sí. Hay que seguirle la pista a este tema, ¿eh? Sí, yo a Marta Sánchez nunca la pierdo Marta de vista Sánchez porque a mí me tiene encanta. Unas parejas como muy diferentes, ¿no? Bueno, está bien la variedad. A mí que con que siga siendo la misma música me vale. Después la pareja que les coja. Ahora estuvo con ahora está con un chico Federico rubio de pelo largo. Así un poco pinta de votar al PP, vamos. Bueno. Ya lo dije. Esto vamos a acabar. Esto es encasillar la gente, por supuesto. No, sí, igual es de Podemos. No sé. Igual es de Podemos. Pero no me parece. Pues no. Hacen buena pareja, o por lo menos juntos. Él no tiene mal. Una empresa de iluminación de eventos, para eventos y tal. A ver qué meetings hace este chico. ¿Qué eventos pone él? Pues bueno, pues yo creo que le va a hacer las luces a Marta y va a iluminar muy guay a Marta y a Carlos Baute, ya lo verás. Bueno, a Carlos Bauto igual le ilumina peor. Probablemente. Hasta aquí sección de hoy. La próxima semana veremos qué más novedades nos traen las revistas del corazón.